TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Presenta su programa Tu Voz con Grisel Chavarría. Hablar de persona a persona sobre su actividad con orgullo, pasión y confianza. En las artes, oficios y profesiones de cualquier actividad productiva en Tu Voz con Grisel Chavarría. Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Tu Voz con Grisel Chavarría en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Y seguimos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una invitada muy especial, una mujer de lucha, una mujer que se ha encargado de encabezar las causas sociales y que hoy ocupa un cargo dentro del gabinete del gobernador Julio Menchaca Salazar, la maestra Tania Mesa Escorza. Bienvenida, muchísimas gracias por darnos este espacio, Tania. Para nosotros es un placer tenerte y bueno, pues que nos platiques cómo ha sido tu paso ahora en esta secretaría. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Grisel, siempre es un placer verte y saludarte a ti, a tu auditorio de Arco TV. Muchísimas gracias por su presencia en este día aquí en el Centro Cultural del Ferrocarril. Sean bienvenidas y bienvenidos. Y pues nada, aquí estamos en la Secretaría de Cultura trabajando duro para poder darle un giro a la política cultural, precisamente pues guiándonos, ¿no?, por los preceptos que marca la política cultural de la 4T, que es precisamente la deselitización y la descentralización de la cultura, llevarla a donde la oferta cultural no había llegado anteriormente, hasta allá la estamos llevando. No, además estamos en un estado con una amplia cultura que sería inhumano, delito, no llevar a nuestro estado a muchos lugares. Y yo sé que tú, dentro de tu trayectoria, pues siempre has estado inmersa en los temas culturales. Platícanos un poquito más, ¿cómo ha sido, qué acciones han tenido dentro de estos 6 meses de gobierno? Pues mira, al principio fue llegar en una situación compleja, porque nos encontramos que la Secretaría de Cultura, entre muchas otras cosas, traía el problema presupuestal. Tenía un presupuesto bien bajito, que cuando nosotros llegamos, pues ya había sido ejercido, ¿no? No estoy diciendo que haya habido malos manejos, al contrario, la persona que a mí me entrega, que era una encargada de despacho de la administración anterior, es una persona muy pulcra, ¿no? En los procesos, lo he de reconocer, pero el presupuesto, pues, bajísimo. O sea, en el 2022 había 9 millones, imagínate, para todo el año, para todo el estado, ¿no?, en el tema cultural, y pues obviamente era un presupuesto que ya se había acabado mayoritariamente. Entonces llegamos, pues, nos subimos a este caballo a trote, pero además, pues, sin presupuesto. Entonces fue complicado al inicio, pero bueno, logramos organizarnos. Tengo afortunadamente un muy buen equipo de trabajo que me acompaña. Esa es la clave del éxito, un buen equipo de gente que sabe, que está especializada en sus distintas áreas de trabajo. Y entonces, bueno, hemos logrado en estos 6 meses, en primer lugar, recorrimos el estado, fuimos a todas las regiones a tener encuentros con la comunidad cultural y con titulares de las instancias municipales de la cultura. Estamos recorriendo, bueno, ya recorrimos todos los centros culturales regionales, estamos recorriendo las bibliotecas comunitarias, esas no hemos acabado porque son 289 en todo el estado. 289. Así es, los museos comunitarios, que es toda la infraestructura cultural en nuestro estado. Y estamos ya echando a andar los proyectos de este año, ¿no?, que son pues llevarlos a las regiones en donde no había infraestructura cultural. Arrancamos este año con la Huasteca Hidalguense, echamos a andar el Centro Cultural Regional de la Huasteca, que era un centro cultural, mi querida Grisel, te cuento, que era un edificio que se adquirió hace muchos años, yo creo como 10 años lo adquirió el gobierno del estado, pero no se había abierto, ahí estaba el edificio. Ajá. Entonces fuimos a aperturarlo con talleres infantiles para niñas, niños y adolescentes de la Huasteca Hidalguense. Estamos dando clases de música tradicional, de huapango, de orquesta infantil, de coro, de guitarra, de náhuatl. Y bueno, a veces uno cree, no, pues es que ¿cómo les vas a enseñar a bailar huapango a los niños de la Huasteca? Bueno,
algunos aprenden en su casa, pero otros no. Entonces era importante formar, claro, formarlos profesionalmente desde la infancia. Y nos preparamos también para otros proyectos, justo en la Huasteca, en la región Otomitepegua, en las regiones a donde tradicionalmente no llegaba la oferta cultural. No, y además que no se pierdan nuestras tradiciones, y más en la Huasteca, que tenemos una amplia cultura tan hermosa, desde artesanías, bordados, la gastronomía, todas esas cuestiones que nos dan identidad como hidalguenses, ¿no? Así es. Oye, Tania, platícanos, sabemos de los, hablaste muy bien de aquellos apoyos que eran a las culturas municipales, a los préstamos de los espacios de cultura. Hay 200. ¿Va a haber una restauración o se van a echar a andar? Me queda claro que cada región tiene diferentes tradiciones que hay que reactivar. ¿Cómo va a estar ahí el tema? Bueno, pues es que los espacios municipales pues son competencia de los distintos municipios. Ahí nosotros podemos orientar, sugerir, capacitar, pero no podemos intervenir, por ejemplo, decir, ahí está la biblioteca, quiero que la hagan más grande, o quiero que... No podemos. O sea, son algunos procesos de manera tripartita con la federación, los museos comunitarios lo mismo. Sin embargo, bueno, digamos que el eje rector del funcionamiento, de los contenidos, sí sale desde aquí y están marcados por la federación, ¿no? En algunos casos hasta por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el caso de los inmuebles. O sea, es normativa, no es que nos lo sacamos de la manga, pero lo que estamos haciendo es trabajar de manera coordinada, porque parece algo muy obvio, pero no se trabajaba así. O sea, por un lado jalaban los municipios, y más los que eran de un partido, y luego los que eran de otro partido, no se hablaban con el vecino, ¿no? Entonces estamos haciendo un trabajo colaborativo, porque los presupuestos de cultura son insuficientes en todos lados, en el municipio, en el estado, en la federación. Entonces lo que hacemos pues es sumar lo que tenemos, ¿no? Y pues así es como estamos caminando, ¿no? La verdad es que hemos encontrado mucha solidaridad entre la gente de cultura de los municipios, y las cosas pues van avanzando. Ahorita, por ejemplo, tenemos en puerta la muestra de Santiago de Anaya. La muestra gastronómica, que es una muestra emblemática, una muestra tradicional, ya sabemos, de cocina tradicional indígena del Valle del Mezquital, y es una muestra gastronómica internacionalmente conocida, que incluso, como lo decía el presidente municipal de Santiago de Anaya, ya el municipio está incluso rebasado con la organización de cómo ha crecido afortunadamente la muestra. Y entonces este año todos los municipios de la región están sumándose también para ayudar a Santiago de Anaya con la oferta cultural que se va a ofrecer en la muestra, aparte de la que lleva la Secretaría de Cultura del Estado, que llevamos los foros académicos, los foros artísticos, pero este año vamos con la ayuda de los municipios de Alvarado. No, o sea, no solo es de Santiago de Anaya, bueno, sí es de allí y ellos son los principales organizadores, pero nos dio mucho gusto ver con qué cariño se estaban sumando los municipios aledaños. Y es lo que estamos haciendo, ¿eh? No, pues qué bueno, porque es una muestra que nos representa como hidalguenses. Así que hay es. Que llevarla muy al otro lado del mundo para que sepan que en Hidalgo, Hidalgo tiene algo, dice Liz Quintanar, pero yo creo que Hidalgo tiene mucho. Todo, ¿no? Tiene todo. Uno de los programas más bellos de la Secretaría de Cultura es la educación artística. Uh-huh. Platícanos un poco, ¿se han reactivado en ese aspecto? Sí, efectivamente, la educación artística, como te decía, abrimos en la Huasteca porque no existían allá los talleres. Esta es la primera vez, hace 15 días fuimos a echar a andar los talleres en la Huasteca. Nunca se habían aperturado. Este es apenas en el gobierno del licenciado Julio Menchaca, es cuando se abre al público la oferta cultural para la educación artística inicial, es decir, para niñas, niños y adolescentes. Pero también la reforzamos en los distintos centros culturales regionales. Por ejemplo, en Pachuca fue tan alta la demanda como nunca. Imagínate que teníamos una lista de espera de 600 niñas, niños y adolescentes, porque no nos dábamos abasto para todos los que querían entrar al Centro de las Artes de Pachuca. Entonces, bueno, pues ya ahorita ya estamos dándole trámite, ya no tenemos una lista tan larga, ya está mucho más corta, pero pues abrimos otros espacios culturales, abrimos otros horarios, les invitamos, por ejemplo, a que los que no alcanzaron en Pachuca pudieran ir al Centro Cultural de Real del Monte, que es muy cerca, quienes quisieran, quienes podían.
y así los fuimos acomodando, pero esa es la respuesta, la buena respuesta de la gente ante la oferta cultural que abrimos este año. No, y además hay que impulsar a nuestros talentos hidalguenses, no se pueden quedar sin claro. ese apoyo, y qué bueno que hoy la Secretaría de Cultura esté reactivando todos esos programas, porque le van a redituar mucho al Estado, me queda claro. Así es, mi querida Grisel, porque además el enfoque que nosotros tenemos de cultura no es que sea nada más el espectáculo cultural, el entretenimiento, ah, qué bien nos la pasamos, qué bonito espectáculo, no. Es la cultura como un derecho humano, claro. Desde ese enfoque lo estamos viendo, y como además como un aspecto que debe ayudar a resolver la problemática social, es decir, a donde haya problemas graves de inseguridad, a donde haya problemas graves de adicciones, de violencia, de migración, ahí debe llegar la cultura para enseñarles, sobre todo a la nueva generación, pero también a las personas adultas, para enseñarles que hay otro modo de ser, que hay otras alternativas más allá de lo inmediato que pudiera parecer, pues el camino que te lleva a lo nocivo. Padrísimo, interesante. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y de regreso vamos a seguir platicando con Tania Mesa. En un momento continuamos con más de Tu Voz con Grisel Chavarría. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz, pone a la venta lotes de 1000 metros cuadrados, enganche de 10.000 pesos y mensualidades de 2.500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas lunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Tu Voz con Grisel Chavarría. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Pues ya estamos aquí de regreso en las instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril, en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, con nuestra invitada especial, la maestra Tania Mesa, secretaria de Cultura en el Estado de Hidalgo. Tania, platicábamos hace un momento de los programas que muchas veces se quedan inactivos y ahora pues los estás retomando. Hay un programa muy bello que es la estimulación temprana, un programa que dentro de la Secretaría ha tenido mucho auge. ¿Todavía sigue este programa o ya no? Bueno, la estimulación temprana no es algo que le corresponda a la Secretaría de Cultura, le corresponde a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación. Nosotros estamos a partir de la educación inicial para menores de 4, que es a través de la apreciación artística, la apreciación cultural, pero no es estimulación temprana. Es otro tema, pues lo tocamos en los centros de las artes, okay, y en los programas de extensión de la escuela de música, que tienen que ver justo con introducir a las niñas y niños al ambiente musical, ¿no? Que empiecen con apreciación, a lo mejor cuando todavía son pequeñitos para ejecutar algún instrumento en concreto, pero que puedan irse acercando a la música. Ay, qué bien. Uh-huh. Hablando de música, nuestra sinfónica, ¿habrá temporada de la sinfónica? Ya arrancó está. La temporada de la Orquesta Sinfónica, arrancó hace aproximadamente un mes. La banda, por otro lado, porque son dos, la orquesta que es la que está en temporada, la banda está preparándose para la conmemoración de su 122 aniversario, que les esperamos la próxima semana en el Teatro San Francisco de la ciudad de Pachuca, y están pues sí con todo. Tenemos nuevo director, que es un director de orquesta que ha sido maestro de otros directores, él es formador de directores de orquesta, pero él tiene sus raíces en Agua Blanca, en el estado de Hidalgo, y aceptó venir a trabajar con nosotros, entonces está dirigiendo la banda y la orquesta, y sí, ahí está, hemos tenido muy buenos resultados y muy buenos comentarios del público. No, y qué bueno, hay que invitar a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos ven, a que no dejen de asistir. Yo creo que la música y la sinfónica
de la Secretaría de Cultura, es parte de todos, es parte de Hidalgo y tenemos que darle difusión, promoción y participar para que sigan vigentes todos esos programas. Así es. Tania, otro, hablando de conmemoración, ¿cómo conmemoró la Secretaría de Cultura el 8 de marzo? Todo marzo, estamos todo, todo marzo, tenemos distintas actividades y lo que yo te decía al inicio que nuestra intención y bueno, la indicación incluso que tenemos desde el gobierno es descentralizar y deselitizar. Entonces las actividades fuertes del 8 de marzo no están en Pachuca. En general las actividades culturales fuertes no están en Pachuca, se están yendo a los municipios. Y las del 8 de marzo pues no son la excepción, ¿no? Cada semana estamos teniendo dos actividades, una vez en las bibliotecas, otra vez en los museos, pero están en todo el estado, en los centros regionales. Tenemos muchísimas, en este momento no podría mencionártelas todas, pero tenemos 289 bibliotecas comunitarias y municipales. En todas hay actividades, hay círculos de lectura, hay dramatización, hay conferencias. En los museos también están los museos enfocados al 8 de marzo, a los derechos de las mujeres. Y además, bueno, en el tema institucional, pues vamos a hacer alguna presente. Vamos a instalar el comité de género aquí en la Secretaría, que es algo interno. A lo mejor la gente dice, bueno, eso no me compete, pero realmente sí, porque es transversalizar derechos humanos de las mujeres. Claro. En la política pública y en la organización de la Secretaría de Cultura. También la Escuela de Música y la Dirección General de Diversidad Cultural nos tienen una sorpresa, que en este momento no puedo decir, que va a presentarse a finales de marzo, pero tiene que ver con el 8M y que ya les estaremos informando. Bueno, pues espero que nos inviten y que nos hagan partícipe de todas esas actividades tan bonitas, porque además yo creo que esta secretaría es parte, como todas, pero esta es parte de la identidad hidalguense. Yo creo que la cultura está en todos lados y tenemos dentro de los 84 municipios mucho que ofrecerle al mundo. Mucho. Así es, así es. Tenemos en Hidalgo, por ejemplo, pues hay 9 patrimonios declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, más los que merecieran ser, pero pues que están en camino porque el proceso para ser declarados patrimonio por la UNESCO es largo. Y entonces, bueno, pues no es tan rápido, pero Hidalgo, claro, es uno de los estados que tiene más patrimonios de la UNESCO. ¿Qué exposiciones hay en puerta, Tania, que nos quieras platicar? Bueno, las exposiciones tratamos también de que sean sorpresa, pero les puedo dar una adelantadita. Alguna adelantadita sin entrar en muchos detalles, pero sí tenemos reactivados este año los espacios museísticos y los espacios de salas de exposición, porque algunos cerraron por pandemia, y bueno, más bien todos cerraron por pandemia, pero algo que nos ocurrió en todas partes, pero particularmente en la Secretaría de Cultura con los edificios patrimoniales, es que se deterioraron mucho los inmuebles, mucho. Un edificio que no usa se deteriora, y cuando son patrimoniales, te comento, mi querida Grisel, que restaurar un edificio patrimonial cuesta aproximadamente el triple de un edificio que no es patrimonial, y además necesitas los permisos correspondientes. No puedes, llegar y no. A ver, yo aquí le echo tantito, sí, le rezando, no, clavando un clavito, no se puede. Necesitas los permisos de Lina, si el edificio es del siglo XIX hacia atrás, del Imbal, si es siglo XX a 1950. Entonces, el proceso es mucho más complicado. Entonces, ahorita abrimos los espacios. Hubo unos que no pudieron abrir de inmediato, por ejemplo, la Galería Leo Acosta, que está en la Plaza Juárez, tuvo que someterse a un proceso de rehabilitación. En este momento está cerrada junto con el Teatro Romo de Vivar, pero esperamos que justamente el próximo mes podamos nosotros reaperturarlos. Estuvo cerrado también como 2-3 semanas el Bartolomé de Medina, justo por todos los daños causados en pandemia y que era urgente atender. Pero sí, las galerías están abriendo. El Cuartel del Arte, por ejemplo, está preparando exposición. La Galería de Arte Contemporáneo, que está en Río de las Avenidas, uh-huh, también. En este momento está la exposición del maestro Silvino López Tovar, y estamos preparando una que estamos impulsando junto con el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Y en el Cuartel del Arte nos preparamos para la conmemoración de los 20 años de LIDA, el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma. ¡Hombre, qué belleza! ¿Cuáles son los horarios de estas exposiciones que están?
Bueno, todos varían, pero básicamente el horario de atención es de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Algunos tendrán una variación de acuerdo al espacio. Por ejemplo, en el Centro Cultural de Real del Monte, obviamente la actividad fuerte es los fines de semana. Entre semana no va tanta gente a las exposiciones, pero el fin de semana sí llega mucha, ¿no? Lo mismo nos ocurre en Huichapan, por ejemplo, en el Chapitel. Es el museo más visitado, el museo comunitario, ¿no? Obviamente los interactivos que no son de la secretaría tienen otro ritmo, el reinete, el del fútbol, ¿no? Sí, pero sí. De los museos comunitarios es el más visitado del estado, el del Chapitel, el de Huichapan. Y entonces, pues obviamente los horarios se reducen entre semana, pero se extienden los fines de semana. No, pues qué interesante, qué interesante, y hay que también darle difusión por medio de las redes sociales de la Secretaría a todos estos museos que nos pueden aportar muchísimo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, fomentarles la cultura, porque creo que nuestro estado, lo repito, soy muy repetitiva en esto, pero me gusta presumir mi estado, me gusta presumir todas las cosas que Hidalgo nos ofrece y que tiene todo. Lo único que nos hace falta es mar, pero... Sí. Hasta la tierra del mar lo tenemos, ¿no? Pero tenemos buenos ríos. Oye, Tania, y en la cuestión de cine, ¿hay algún programa para jóvenes? Hay mucha inquietud de los jóvenes que quieren estudiar cine, que muchas veces, pues, por ser una carrera que no tiene tanto auge, porque todo el mundo nos imaginamos que estudiar cine es carísimo, o que tú tienes que ir a la Ciudad de México. ¿Qué hay programas o algún programa de becas para el cine? Para estudiar cine no, porque eso no nos corresponde a nosotros, por normativa no nos corresponde, por eso no, pero sí tenemos de impulso al cine. Mira, son todos los programas que están recuperando, Grisel, yo quiero enfatizarlo, porque son programas que no estuvieron vigentes el sexenio pasado. ¿Por qué? Porque el presupuesto era tan bajo, o sea, el desprecio presupuestal a la cultura era tal, que se perdieron lo que se llaman los programas peso a peso. ¿Qué son los programas peso a peso? Eso no nada más es en cultura, es en todas partes. La federación, por cada peso que tú pongas, te pone un peso. Y entonces se arman los programas. Había programas emblemáticos, como los de la Cineteca, que se perdieron. También se perdieron las becas a los creadores, el programa Alas y Raíces, y nada más en Hidalgo, ¿eh? Porque en otros estados estuvieron siempre vigentes. Entonces ahorita en el gobierno del licenciado Julio Menchaca, con el incremento presupuestal que se dio a cultura, estamos ahorita recuperando esos programas. Entonces sí los tenemos, pero a mí me da mucho gusto decir, o sea, mucho orgullo, no es, ahí están los programas. No, de verdad los recuperamos, hicimos un gran esfuerzo y entonces este año se recuperan después de todo un sexenio de no haber tenido esos programas que eran tradicionales en el estado de Hidalgo, particularmente en la zona metropolitana, y que se habían perdido, pero este año se recuperan. Uno de ellos es el circuito de la Cineteca, precisamente es un programa que ya no estaba en el estado y que regresa este año justamente, regresa el circuito de la Cineteca como lo conocíamos en el Cineclub, pero traemos una sorpresa que ahorita todavía no les podemos dar a conocer, pero es adicional al circuito de la Cineteca. Ese sí, regresa y va a estar en unos meses más en cuanto nos den la autorización del INCINE. Muchas sorpresas y estaremos pendientes a todos los que somos amantes del cine, pues estaremos pendientes del cine de arte, que estoy seguro que nos va a dar una excelente sorpresa. Sí, y además te voy a dar, te voy a comentar otra cosa que tiene que ver con el cine. Este es un logro del gobierno federal que logró para las 7,500 bibliotecas comunitarias y municipales del país. Va a tener acceso a todo el catálogo, esta red de bibliotecas, donde en Hidalgo hay 289, va a tener acceso a todo el catálogo de la Cineteca y de la Fonoteca Nacional, de tal forma que vamos a poder ver cine, todo el que quieran, ¿no?, hecho en México, cine de autor, cine de mucha calidad, en todas las bibliotecas públicas y municipales del país. ¡Ay, padrísimo! No, hombre, eso es una gran noticia y qué bueno que hoy le estemos dando esa difusión para que todos los que nos sintonizan por redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, sepan que habrá cine y habrá cine para cine de arte para todos los que somos amantes del cine. Bueno, pues vamos a ir a otro corte comercial y de regreso vamos a seguir platicando con Tania Mesa, secretaria de Cultura en el estado de Hidalgo. En un momento continuamos con más de Tu Voz con Grisel Chavarría.
No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con Tu Voz con Grisel Chavarría. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Estamos de regreso aquí en Tu Voz con Grisel Chavarría, en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Y bueno, seguimos en esta plática tan amena con nuestra secretaria de Cultura en el Estado. Queremos que nos platiques, Tania, ¿cómo está la descentralización de la cultura? Bueno, esta es una de las características en general de la 4T, la descentralización. Este primero los pobres, del presidente López Obrador, el primero el pueblo del gobernador Julio Menchaca Salazar, justamente llevar la oferta cultural a donde no había llegado. Y entonces nosotros estamos dándole fuerte a las bibliotecas municipales, a los museos comunitarios que están por todo el estado de Hidalgo, pero particularmente a dos regiones que, de acuerdo con datos del Coneval, fueron de las más afectadas por la pandemia, ¿no? En cuanto a niveles de pobreza aumentaron por un punto porcentual es muy alto. Claro. Que una región aumente en pobreza un punto porcentual es una tragedia, de verdad. Y aumentaron durante la pandemia la Huasteca y la región Otomitepec. Entonces, nosotros aperturamos ahorita el Centro Cultural Regional de la Huasteca Hidalguense, como te comentaba, pero estamos construyendo, adaptando un inmueble histórico en Tenango de Doria para que sea el Centro Cultural Regional de la Otomitepec. Fíjate que en la Otomitepegua, es uno de los lugares más pobres del estado, sí, y donde prácticamente la infraestructura cultural es inexistente. ¿Qué hay en toda la región Otomitepegua? No les hablo de un solo municipio, les hablo de toda la región Otomitepegua de nuestro estado. Hay dos bibliotecas chiquititas de verdad, y un pequeño museo. Y eso es todo lo que hay para toda la región indígena de la Otomitepegua. Entonces nosotros por eso, lo primero que pensamos cuando nos aprobaron el fondo para la construcción de espacios culturales fue en llevar allí porque es el espacio más abandonado en el tema de, en general, de la oferta cultural, pero sobre todo de la infraestructura, es decir, de inmuebles dedicados a la cultura, porque, por ejemplo, las casas de cultura que son competencia municipal, esas no hay en la Autonomía, ¿no? Entonces nosotros no podemos abrir casas de cultura, solo pueden los municipios. Pero sí podemos abrir centros culturales regionales. Y vamos a abrir uno en un inmueble que nos dio en comodato la Presidencia Municipal de Tenango de Doria. Muy bonito, que está justo en el centro. Muy bonito, pero derrumbado, ¿eh? Así como paredes así tiradas, maleza crecida y todo. Y entonces lo vamos a restaurar. Él nos dio, bueno, una parte el gobierno del estado, otra parte el gobierno federal. Y vamos a abrir el Centro Cultural Regional de la Otomitepegua, que es muy importante no solo para llevar cultura, sino para preservar el idioma tepegua, porque el idioma tepegua está en peligro de extinción. Y cuando se pierde una lengua, aquí y en cualquier parte del mundo, se pierden milenios de conocimiento que la gente le ha transmitido a la siguiente generación a través de la oralidad. Entonces, cuando te lo transmiten en un idioma y ese idioma se pierde, no es nomás un conjunto de signos lingüísticos que se pierden, es todo el conocimiento milenario de esa lengua. Por eso es tan importante preservarla. Entonces, en ese centro cultural vamos a dar clases de tepegua. Está costando trabajo hasta conseguir a los profesores. De verdad, de lo grave que está el estado en que guarda el idioma tepegua en nuestro estado. No, y yo creo que va a ser de gran utilidad, porque la Otomitepegua es una región, como tú lo has dicho, que marca los índices más altos de pobreza aquí en el estado, y que hace falta la cultura, hace falta motivar a nuestros jóvenes de allá, que no se pierdan estas tradiciones, y como lo has dicho, es gravísimo que se pierda un dialecto de esa magnitud.
hagamos un llamado a toda la sociedad civil para que también vayamos a ayudarte a restaurar ese centro. Sí, claro, yo estoy convencida de que todos como sociedad tenemos que aportar un granito de arena, y más si es en cuestión cultural, ¿no? Así es, así es. La Otomitepehua pues es muy conocida por el bordado de tenango, pero pues no es lo único, ni siquiera es el único bordado, porque incluso el tenango es precioso, es internacionalmente famoso, pero ni siquiera es un bordado tradicional, nace en los años 60 del siglo pasado. Hay otros bordados, el pepenado, que incluso ya otros estados que culminan con Hidalgo lo registraron como patrimonio, son bordados ancestrales. Pues el arte de allá, sí, de verdad, es muy variado. Pero ha sobrevivido de verdad de milagro. Ya es tiempo de que las autoridades hagamos algo para que se preserve, no nada más dejárselo a la población de madres a hijas, de padres a hijos, no, ya también tenemos que entrarle, ¿no? Porque estamos atendiendo el derecho humano a la cultura. Claro. No, y no me queda la menor duda, Tania, que con tu directriz este proyecto se va a llevar a cabo y será un exitazo. Quienes conocemos tu trayectoria, y lo digo aquí en frente de las cámaras, sabemos que eres una mujer que siempre ha estado enfrente de las causas sociales, pero además que la cultura y los derechos humanos siempre han estado contigo. Muchas gracias, mi querida Grisel. Pues esperamos que tengamos la confianza de la gente, porque a final de cuentas lo que nos toca como gobierno es acompañar los procesos comunitarios. No podemos llegar a imponer y decir, ay, aquí voy a enseñar artes plásticas, cuando la vocación de la gente no es artes plásticas, a lo mejor es otra, aunque no sea la vocación, pero quieren otra. O que yo llegue y diga, voy a dar clases de huapango en la Huasteca. Sí las estamos dando, pero porque la gente las pidió. Ajá, porque es la vocación y la gente las pide. Como cuando pintaron las artesanías de barro de la Huasteca de colorcito, ¿no? Sí, la verdad, exacto. Es que, digo, para mi opinión personal, yo que soy amante de la Huasteca y que me encanta ir a esa región, desde muy pequeña en Chililico crecí con esas artesanías tan bellas, ya cuando les vi el colorcito sentí como que... Y claro, porque no es lo tradicional y porque no fue una decisión de la comunidad. Exacto. Alguien lo hizo porque quiso llegar a comercializar, y a veces hasta profanas algo sagrado para las comunidades. Exactamente, así es, Tania. Bueno, Tania, pues me da muchísimo gusto que nos hayas concedido este espacio. La pregunta de los 500,000 pesos se viene en tiempos electorales. Y habemos muchas mujeres que también nos da gusto que estés encabezando esta secretaría, pero queremos verte hacer políticas públicas municipales. ¿Se nos hará o no se nos hará? Mi querida Grisel, yo quiero ser secretaria de Cultura del Gobierno del Estado. De verdad, eso es lo que quiero ser y en donde quiero poner mi mayor esfuerzo, y que la gente diga, bien, esa que contratamos para ser secretaria porque cobramos con dinero del pueblo, esa lo hizo bien. Eso pues lo harás muy bien, no me queda la menor duda. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. ¿Qué mensaje final le quieres dar a todos los que nos ven por medio de Arco TV Hidalgo? Pues quiero decirle a la ciudadanía interesada en hacer un cambio, pero sobre todo a las y los jóvenes, que den el paso, que ocupen los espacios de toma de decisiones, sobre todo los políticos, métanse, ingresen, se necesita gente joven, se necesitan ideas nuevas. Y si no les interesa la política, ocupen los espacios en la empresa, en la academia, en las artes, pero ocupen los espacios, porque solamente cuando la gente con una visión distinta toma las decisiones es que cambian las cosas. Desde afuera sí se puede hacer mucho, pero es mucho más rápido cuando la gente que está decidiendo la política, el presupuesto, las acciones, cuando esa gente está al frente, el cambio se logra más rápido. Entonces, yo invito a las jóvenes, a los jóvenes, métanse a la política, cambien la política. Eso es un gran consejo. Y pues, Tania, agradecerte el espacio que nos permites hoy compartir con todos los que nos ven. Y estoy segura que la Secretaría de Cultura la vas a llevar muy alto, eso no me queda la menor duda. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Grisel, y muchas gracias a Arco TV. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Presentó su programa Tu Voz con Grisel Chavarría.
Hablar de persona a persona sobre su actividad con orgullo, pasión y confianza. En las artes, oficios y profesiones de cualquier actividad productiva en... Tu Voz, con Grisel Chavarría. Hasta la próxima. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de 1,000 metros cuadrados, enganche de 10,000 pesos y mensualidades de 2,500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas lunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje, abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán, gracias a ti, llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco I. Madero, número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026 771-175-8026. El Refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12.